más de un centenar de personas se reunían anoche en la asamblea convocada por la Asociación Las Heras de Gamonal. Esperaban que a la cita acudiera algún portavoz del Ayuntamiento de la capital para explicar el porqué de los cambios en las líneas 11 y 19 que han dejado de pasar por la barriada de la Inmaculada en sentido Villimar. Sin embargo, el presidente de la asociación leyó las cartas de excusa enviadas por dos de los concejales invitados, Ángel Ibáñez y Santiago González Braceras, en las que decían no poder asistir por motivos de agenda. Quien sí estuvo presente fue el socialista Fernández Santos. Parece ser que la táctica en Burgos de no dar la cara es una táctica pues interesante para las expectativas de los grupos políticos. Esto yo creo que es evidente, y los de Gamonal, y más teniendo a Milagros a mi derecha, lo sabe muy bien, que no dar la cara parece que da productos. Fernández Santos también dejó clara la postura del Grupo Socialista ante los cambios producidos en las líneas 11 y 19. Es sencillamente una cacicada, que a alguien se le ha ocurrido la maravillosa idea de que los autobuses dejen pasar por la barriada Inmaculada y por las zonas donde nos encontramos para que vayan directamente a través de la calle Victoria hacia San Cristóbal y Villimar. Se les ha ocurrido sin ninguna razón. Nosotros hemos preguntado en el Consejo cuáles eran las razones de esa medida. No hay ninguna razón. Los vecinos siguen reclamando además los pasos de cebra elevados en la calle Esteban Sáez de Alvarado y la construcción del centro cívico en Gamonal Norte. En la asamblea se decidió que seguirán con las protestas. La próxima manifestación tendrá lugar el próximo 29 de abril en Sáez de Alvarado. Para posteriores movilizaciones, la asociación intentará hacerse oír recorriendo la calle Vitoria.